Estamos pensando en una inversión de alrededor de 30 mil millones de pesos para montar toda la estructura y que se tenga el internet en todos lados. Entonces, por eso digo de que vamos a seguir avanzando, porque esto lo vamos a hacer de ahora. Antier empezamos ya. Ya se venía trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones en el gobierno pasado, les dieron crédito de la banca de desarrollo, pero no pudieron. Entonces, tuvimos nosotros que entrar, porque iba a ser un desastre. Ellos avanzaron en un 70% en la instalación de la red general, no la última milla, pero pues es un avance. Entonces, a partir de ahí vamos a ampliarla, y una empresa de la Comisión Federal de Electricidad se va a hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla, y vamos a utilizar los bancos del bienestar para la entrega de las tarjetas, porque la empresa no va a tener fines de lucro.